Bienvenidos a Templo Esmirna. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a las hermanas de Templo Esmirna, a los hermanos, a los amigos, a todo el que está ya sintonizándonos. Van a abrir sus Biblias en el Salmo 27:1, que dice: Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Nada nos tiene que atemorizar, nada. El Señor siempre en su palabra nos dice, y es una promesa, Él es fiel. Y Él está fortaleciéndonos a cada uno en este momento y para el resto de nuestra vida. Siempre tenemos que estar confiadamente. Vamos a orar en esta oportunidad para dar inicio a este servicio. Amantísimo Padre, te damos infinitamente gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de poderte servir cada día y estar confiados en ti. Muchas gracias, Señor Jesús, por aquellos hermanos que ya están, Señor, reunidos en su hogar para así escuchar palabra de Dios. A los hermanos que también nos van a escuchar, al grupo que va a adorar tu santo nombre. Te pido, Señor, que bendiga sus corazones, que bendiga, Señor, cualquier necesidad que tengan en este momento. Gracias, Señor, que por estos medios estamos unidos. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos inicio. Amén. Y ahora el grupo de alabanza con ustedes. Hermanos, Dios les bendiga en esta noche, ahí donde se encuentra usted en sus hogares, ahí saque el pandero, saque el instrumento que usted tenga y póngase a cantar con todo su corazón al Señor, porque llegó el momento de adorarle por medio de la alabanza. Y nuestro primer canto es: Cantaré al Señor por siempre. Cantaré al Señor. Yeah.
donde está y empiece a adorar al Señor. Empiécele a decir al Señor que le necesita, que es el centro de su corazón, y dígale: Espíritu Santo, ven, llena mi ser, lléname de tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Nos levamos.
Espíritu de Dios está en este lugar. Confiese que el Espíritu de Dios está en su hogar. Confiese que ahí está el Señor llenando su vida en este momento. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Hermanos, que pudimos adorar al Señor por medio de las alabanzas, y le estoy dejando el tiempo a la hermana que le corresponde en esta noche. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio el poder saludarles nuevamente en este día. Damos gracias al Señor por regalarnos la vida, por cada una de sus bendiciones que Él nos ha dado. Amén. Como dice su palabra, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y por la misericordia de Dios continuamos aquí. Gloria al Señor, exaltando el nombre de nuestro Dios, y continuamos hablando de su bendita palabra. Gloria al Señor. Antes de compartir la palabra con ustedes, les invito que ahí donde se encuentra, si me puede acompañar en una pequeña oración para dar inicio a este hermoso mensaje que traemos en esta hora para la edificación de cada uno de los oyentes en esta hora. Gloria al Señor. Padre, te adoramos en esta hora, Señor, te damos gracias por esta oportunidad gloriosa que tú nos concedes, Señor, de estar un día más en tu casa, Padre amado. Gracias, gracias, porque es un honor, Dios mío, poder estar aquí para poder compartir tu palabra con mis hermanos, oh Dios, con todos los oyentes. Te doy gracias por cada una de las vidas, Dios mío, que están escuchando este servicio, que se están gozando juntamente conmigo, Señor amado. Yo te ruego en esta hora que tú bendigas cada hogar, cada familia, oh Señor amado, cada amigo que está en esta hora, oh Dios, sintonizándonos.
te ruego que tú los bendigas. Oh Dios amado, que seas tú abriendo su entendimiento para poder entender tu palabra, poder atesorarla en nuestros corazones, oh Dios amado, y ponerla por obra. Tú nos hablas a tiempo, Dios, y necesitamos que nuestros oídos estén atentos a escucharte, estén atentos a oír tu voz. Aleluya, gracias te doy en esta hora. Oh, te ruego, Padre, que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana, a cada niño. Aleluya, que la unción de tu Espíritu Santo sea llenando las vidas, los corazones en esta noche. Tuya la gloria, Señor, aleluya. No soy yo, oh Dios amado, no son mis palabras las que van a ser expuestas en esta noche, sino tu palabra, oh Dios, que es bendita por ti, que es inspirada, aleluya, y que es preparada, oh Dios amado, para bendecir a tu pueblo, para bendecir a cualquiera que la oyere. Es palabra viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh Dios, en tus manos pongo mi vida en esta hora, úsame para honra y gloria de tu nombre. Muchas gracias, amén. Gloria a Dios. Si me puede acompañar, por favor, a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Podemos extendernos hasta el 4. Primera de Pedro 1, 3. Dice así la palabra del Señor: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gloria al Señor. En esta noche quiero que medite conmigo este corto pensamiento, este mensaje que he preparado para que nos gocemos juntos, bajo el título La esperanza del cristiano, o la esperanza del creyente. Y antes de entrar en el tema, quiero que primero entendamos qué es esperanza. Escuchamos mucho esa palabra, pero ¿realmente entendemos qué significa esperanza? Quizás la mayoría lo entendamos, quizás algo otros no. Pero estaba investigando, y según el diccionario, esperanza es confianza de lograr una cosa que se desea. Eso es según el diccionario secular. Es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Pero, ¿qué es la esperanza en sí para los cristianos? Bueno, según el diccionario bíblico, la esperanza, según la Biblia, ella no está hablando de pensamiento positivo. Ella está hablando acerca de confianza en Dios. La esperanza bíblica es una certeza, no una probabilidad, debido a que en Dios solamente nosotros estamos confiados. La esperanza es real porque se funda en la fe, en el contenido de las Sagradas Escrituras. La esperanza es la expectativa incuestionable de las bendiciones de Dios. Confianza, seguridad basada en las promesas, en el carácter y fidelidad de Dios. Eso es la esperanza según la palabra del Señor. Ahora les invito a que juntamente conmigo estudiemos algunas características de la esperanza del cristiano. Y para ello vamos a leer nuevamente Primera de Pedro 1:3. Puede extenderse hasta el 4. Dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Qué linda la palabra del Señor. Es una esperanza viva. Al principio les explicaba la diferencia de lo que es tener esperanza según el mundo y lo que significa para un creyente, para un cristiano, tener esperanza. Porque nuestra esperanza, el mundo, yo escucho a muchos padres decir, yo tengo esperanza en que cuando mis hijos crezcan, ellos van a ser personas muy preparadas, con buenas carreras, secularmente con títulos quizás admirables. Yo tengo la esperanza de que cuando mis hijos crezcan, ellos no van a trabajar tan duro como yo, ellos van a ganar mucho más dinero de lo que yo estoy ganando actualmente. Entonces ellos tienen esa esperanza en sus hijos de que ellos van a lograr lo que los padres no han logrado. Muchas esposas o esposos tienen la esperanza en su cónyuge, en que van a lograr muchas metas que se hayan propuesto gracias a que su cónyuge es una persona quizás muy trabajador o muy inteligente o muy preparado, muy intelectual. Otras personas tienen esperanza en su trabajo porque tienen quizá un puesto de trabajo donde son pagados muy bien. Quizás tienen cargos que los hacen tener esperanza en que son alguien o van a llegar a ser alguna persona muy importante en esa compañía. Otros tienen esperanza en su dinero. Quizá tiene muchos ahorros, tiene mucho dinero y su esperanza está en que nunca van a pasar necesidad porque ahí hay mucho dinero. Otros tienen esperanza en las herencias de los padres. Quizás sus padres son personas adineradas y tienen esperanza de que ellos van a tener muy buena herencia y que por lo tanto no van a tener necesidades económicas. Pero la esperanza de la que vamos a hablar en este momento es una esperanza muchísimo mejor que todos esos tipos de esperanzas que les estaba explicando. Es la esperanza en Dios. Es una esperanza viva, amados. La esperanza que nosotros tenemos en el Señor, si va conmigo de nuevo al versículo 3, es una esperanza viva, porque está basada según la misericordia de nuestro Dios que nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza que los cristianos tenemos hoy en día es que nosotros no vamos a permanecer siempre en esta tierra. Nosotros vamos de paso. Nuestra esperanza es que un día vamos a estar con nuestro Padre allá en los cielos y que allí estaremos con Él y le adoraremos, y allá nosotros ya no vamos a sufrir de enfermedades, de aflicciones, de tristezas, nada de eso. Tenemos esa esperanza viva porque Cristo resucitó de los muertos. Y por lo tanto nos ha dado esa esperanza viva de que un día nosotros vamos a estar con el Señor. Número 2, es una esperanza salvadora. Si lee conmigo 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. Gloria al Señor. 1 Tesalonicenses 5, 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Es una esperanza salvadora. Muchas personas quizá puedan cuestionar por qué sufren los cristianos. El Señor Jesús, en ninguna parte de la Biblia yo he podido encontrar que diga que no vamos a sufrir por el hecho de servirle a Él. Pero sí encuentro que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es una esperanza de salvación como yelmo. Es una esperanza salvadora.
Nosotros tenemos la plena confianza, la plena seguridad de que Dios no nos va a dejar ahí en el sufrimiento, de que todas esas cosas son pasajeras. Pero tenemos ese yelmo, esa confianza puesta en el Señor de que todo esto se acabará un día. Pero nuestra esperanza en Dios, esa no se acaba, porque es una esperanza salvadora. 3, es una esperanza segura y firme. Lea conmigo Hebreos capítulo 6, versículo 14 al 20. Hebreos 6, del 14 al 20, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Gloria al Señor, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aleluya. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gloria al Señor, qué lindo. Es una esperanza segura y firme. Dice que muchos hombres, ellos juran, hacen juramento cuando quieren que alguien les crea lo que están diciendo. Ellos hacen un juramento: yo te juro por tal cosa, por algo que sea importante para ellos. Yo te juro que lo que yo estoy diciendo es la verdad, o yo te juro que yo voy a cumplir lo que te estoy diciendo. Juran por algo que para ellos tiene mucho valor, para que les crean. Pero nuestro Señor Jesucristo, no teniendo alguien mayor por quien prometer o jurar, dice, lo hizo por sí mismo. Si puede leer de nuevo Hebreos 6:14. Diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, o sea, para que les crean lo que están diciendo, ellos lo juran. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asiros de la esperanza puesta delante de nosotros. ¡Qué lindo! La cual tenemos como segura y firme. La esperanza que tenemos en nuestro Dios es una esperanza segura y firme, porque quien dio esa promesa no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para que se arrepienta. La hizo el mismísimo Dios de los cielos. Por lo tanto, mis amados, nosotros podemos confiar fielmente en esa promesa, en esa esperanza, aleluya, porque es segura y firme. Aparte de ello, es una buena esperanza. Lea conmigo 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así: que hermanos,
Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Gloria al Señor. Es una buena esperanza. Vamos a extendernos hasta el 17. Al mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza. Dios nos ha amado de tal manera que nos ha dejado grandísimas promesas, nos ha dejado excelentísimas promesas, nos ha dejado una buena esperanza. Nosotros como cristianos, aunque tengamos momentos de dificultades, aunque pasemos por momentos difíciles, nosotros mantenemos esa esperanza. Porque como les dije al principio, es una esperanza que no está basada en lo que un hombre prometió. Porque humanamente fallamos. A veces hacemos promesas y tenemos toda la intención de cumplir esa promesa y terminamos quebrándola. Fallamos. Pero la esperanza en nuestro Dios, esa sí es segura. Porque las promesas que Él dio son seguras, porque las dio Él, el Dios que no falla, el Dios que no cambia, el Dios que no se mueve según las circunstancias o según el estado de ánimo que esté pasando. Es un Dios todopoderoso, es un Dios que no se ve afectado por los tiempos ni por las circunstancias, es un Dios eterno. Es un Dios poderoso, es un Dios real, es un Dios santo, es un Dios omnipresente, es omnisciente, es omnipotente. Por lo tanto, esa esperanza es buena porque viene de parte de nuestro Dios. Además, es una esperanza que no se ve. Si lee conmigo en Romanos 8, del 24 al 27, dice, porque en esperanza fuimos salvos, para la esperanza que se ve, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo recibiremos porque lo aguardamos, perdón. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Señor, la esperanza que no se ve. Muchas personas, quizás no solamente a mí, sino quizás también a ustedes, en algún momento han cuestionado por qué nosotros, aun cuando estamos pasando por tiempos difíciles, siempre cantamos a Dios, siempre hay un aleluya, siempre hay un gloria a Dios, siempre hay un Dios es bueno. Cuando alguien nos saluda y dice, ¿cómo estás? A lo mejor hemos tenido un día bastante difícil, pero con alegría decimos bendecido. Yo acostumbro a decir eso, y no porque nunca pase por dificultades, pero yo he aprendido que el mundo no necesita estar escuchando mis quejas. La gente no necesita estar escuchando mis lamentos. La gente necesita escuchar y saber que hay un Dios grande y poderoso y que hay una esperanza que aunque no se ve, es real. Gloria al Señor. Es una esperanza que no se ve. Romanos 24, quiero que lo lea de nuevo conmigo. Gloria a Dios. Romanos 8:24.
porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Qué está tratando de decir él ahí? Si yo tengo $1,000,000 en el banco, en este momento de crisis, mucha gente está pasando quizás por problemas económicos, pero como yo sé que tengo $1,000,000 en el banco, yo estoy tranquila que voy a poder pagar todos mis biles y no va a pasar nada, económicamente todo va a estar bien. Entonces, pero esa es una esperanza que se ve. ¿Por qué se ve? Porque es un dinero que está ahí. Pero ¿qué pasa si los números están en rojos en las cuentas? Y usted sabe que a fin de mes va a llegar más biles y hay que pagar más biles. Entonces es donde la gente empieza a desesperarse, porque su confianza está solamente en lo que puede ver, pero como no está mirando nada, entonces se puede desesperar. Pero hay una gran diferencia cuando usted y yo somos personas que tenemos nuestra esperanza en aquel que dijo que no nos preocupáramos de lo que íbamos a comer o de lo que íbamos a vestir el día de mañana. Porque si Él cuida de las aves, Él cuidará también de mí. Es una esperanza que no se mira, pero que por la fe en nuestro Dios, nosotros la mantenemos esa esperanza. La palabra del Señor también dice: joven fui y he envejecido, y he aquí que nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue de pan. Es una esperanza que no se está mirando, pero que se tiene acá en el alma, en el corazón, porque sabemos que es fiel el que ha dado esas promesas. Además, es una esperanza bienaventurada. Gloria al Señor. Si lee conmigo en Tito, capítulo 2, versículo 13 al 14, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Es una esperanza bienaventurada. ¿Qué es bienaventurada? Bueno, según el diccionario, es afortunada, es feliz, es gozo de felicidad plena. Es una esperanza bienaventurada. Entonces podríamos decir: es una esperanza afortunada, es una esperanza feliz, es una esperanza que goza de felicidad plena. Esa es la esperanza que tenemos en el Señor. Gloria al Dios. Es una esperanza bienaventurada. ¿Por qué? Porque viene de nuestro Dios. Y como decía, nuestro Dios no cambia. Nosotros podemos cambiar, nosotros muchas veces podemos cambiar. El ser humano muchas veces cambia de acuerdo a las emociones, de acuerdo a las circunstancias que esté pasando en ese momento, cambia, cambiamos. Pero el Dios a quien nosotros servimos, Él no cambia. Él sigue siendo el mismo Dios, Él no se inmuta. Aleluya, Él no tiene sombra de variación. Por lo tanto, esa esperanza bienaventurada la tenemos segura. Aleluya, porque viene de parte de nuestro Dios. Por último, es una esperanza de vida eterna. Lea conmigo Tito, capítulo 3, versículo 7. Tito, capítulo 3, versículo 7. Gloria al Señor. Vamos a leerlo acá.
para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si usted lee todo el capítulo, ahorita que tenemos mucho tiempo de poder leer la palabra de Dios en nuestros hogares, lea todo el capítulo 3, yo agarré nada más ese versículo para no extenderme tanto. Pero en mi Biblia, el capítulo 3 arriba trae un título que dice justificados por gracia. Todo ese capítulo está hablando de ello. Pero el versículo que yo agarré, que es el 7, dice para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mis hermanos, mucha gente quizás cuestione a los cristianos cuando nosotros decimos que vamos al cielo, porque a veces humanamente es un poco difícil creer que un ser humano que no es perfecto pueda pretender llegar al cielo. Pero mi amigo, en esta noche, usted que me está escuchando, déjeme le digo algo. Al cielo no se llega por mis méritos. Al cielo no se llega porque yo soy perfecta. Al cielo se llega solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero Perfecto. Por medio de Él es que nosotros podemos llegar al cielo. ¿Por qué? Porque Él nos ha justificado. Para que, justificados por su gracia, ¿qué quiere decir eso? La justificación que nosotros recibimos no es porque nosotros la merezcamos, no es porque nosotros nos la hayamos ganado, no. Es sencillamente porque por la gracia, ¿qué quiere decir eso de gracia? Gracia es un don inmerecido, es algo que yo no me lo merezco, pero el amor de Dios es tan grande que dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la clave de cómo yo puedo ser una persona que se encuentre ahora justificada. Es a través de Jesucristo, a través de ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Usted ahora puede recibirle también a Él y puede ser justificado. Puede verse delante de Dios como si nunca hubiese pecado, no por sus méritos, sino por los méritos de aquel que ya pagó el precio por sus pecados y por mis pecados. Una vez que usted y yo le abrimos nuestro corazón a Él, Él nos perdona, Él nos justifica y nos deja delante del Padre como si nunca hubiésemos pecado. Es algo que se recibe por gracia, no por méritos, por gracia. No lo merecemos. Ni usted ni yo merecíamos que el Hijo de Dios fuera y muriera en esa cruz por nuestros pecados. Éramos nosotros los que habíamos pecado, no Él. Pero por eso dice que somos justificados por su gracia, para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora que nos encontramos justificados, tenemos esa esperanza de vida eterna con nuestro Señor, aleluya, en los cielos. Yo le invito en esta hora, si usted se encuentra sin esperanza, o si su esperanza está puesta en algo que usted ve, esa esperanza no está muy buena. Yo le invito a que ponga sus ojos en aquel que le ofrece una esperanza que no perece, en aquel que le ofrece una esperanza que le dará vida, en aquel que le ofrece una esperanza salvadora, en aquel que le ofrece una esperanza segura y firme. No va a cambiar ni le va a fallar. En aquel que le ofrece una buena esperanza, en aquel que le ofrece esa esperanza que aunque no se ve, se siente, aleluya, porque se cree o se ve con los ojos de la fe. Dice Hebreos 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
La esperanza en el Señor está puesta por fe. Por fe yo creo que un día yo voy a estar con mi Señor en los cielos. Por fe yo creo que aunque pase por las aguas no me voy a ahogar. Por fe yo creo que aunque pase por el fuego no me voy a quemar ni la llama va a arder en mí. Y por fe yo creo que aunque pase por momentos de dificultades y que vaya a tener que sufrir en algún momento, mi esperanza sigue puesta en el Señor, de que no importa si aquí sufra, lo importante es que hay una esperanza viva de vida eterna que un día, aleluya, heredaré conforme a la esperanza de vida eterna que Él me ha dado. Él me ha prometido llevarme con Él. Él se fue y dijo que no nos iba a dejar solos, que nos iba a enviar al Consolador, pero también dijo que se iba a ir a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Es una esperanza de vida eterna. Yo le invito en esta hora, quizá usted ha perdido la esperanza, quizá su esperanza estaba puesta en alguna persona que ahora que las cosas se pusieron difíciles le dio la espalda. Yo le presento a alguien que nunca le dará la espalda. Su nombre es Jesucristo. Él está ahí, su oído está atento al clamor nuestro. Si nosotros nos humillamos delante de Él, venimos reconociendo que somos pecadores y que necesitamos, aleluya, de ese Salvador que venga a justificarnos. Aleluya, Él lo hará. Pero necesitamos recibirlo en nuestros corazones. Y Él nos va a perdonar. Y tendrá esa esperanza que no perece. Esa esperanza no según la del mundo, sino esa esperanza, esa confianza, esa seguridad que está basada en las promesas, en el carácter, en la fidelidad de Dios. Qué linda esperanza. Qué linda esperanza y también está para usted, iglesia. Continuemos esperando en nuestro Dios. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Dios aún no ha terminado con nosotros. Yo creo que el clamor de nosotros siempre debe de ser: Jehová, cumple tu propósito en mi vida. Jehová cumplirá su propósito en mí. Que Dios haga su divina voluntad, su soberana voluntad en nosotros. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos perder la confianza, no podemos perder la seguridad que Él nos da, porque esa confianza y esa seguridad está basada en sus promesas, está basada en su carácter, un carácter que no cambia, y está basada en su fidelidad. Descansemos en el Señor, en sus promesas, en su fidelidad. Nunca nos ha fallado y no lo hará. Aleluya. Ore conmigo en esta hora, Padre. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios amado, porque a través de tu palabra, aleluya, nosotros podemos ver de esa gloriosa esperanza que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque esa esperanza, Dios mío, no está basada, oh Dios, en la promesa que un hombre nos hizo, sino está basada en tus promesas, en tu fidelidad. Aleluya, está basada en el carácter de ese Dios que no se inmuta, que no cambia, que no tiene sombra de variación. Oh, Señor amado, nosotros tenemos nuestra mirada puesta en ti. Oh Dios mío, haz lo que tú quieras hacer con cada uno de nosotros. Cumpla tu propósito en nuestras vidas. Oh Dios, nos humillamos delante de ti reconociendo que sin ti no somos nada. Oh Dios mío, que necesitamos de ti cada día en nuestras vidas. Queremos amarte, queremos honrarte. Aleluya, queremos ser mujeres y hombres que pongan en alto el nombre de ese Dios grande y poderoso. Oh, bendice cada familia en esta hora, Señor, ahí donde se encuentran, Dios mío, los que están enfermos. Yo te ruego que pongas tu mano poderosa en esos cuerpos enfermos, Señor, y que te glorifiques, aleluya, conforme a tu voluntad.
Oh Señor amado, las familias que están ahí sin trabajos, Padre mío, sé tú proveyendo, Dios mío, que no falte pan en esa mesa. Oh Señor amado, tú tienes tus formas de bendecir. Yo no sé, oh Dios, a dónde, aleluya, a dónde vas a tocar el corazón de alguien para que llegue y bendiga a esa familia que en este momento no tienen nada en su mesa. Yo solo sé que tú eres un Dios grande y poderoso y eres fiel, aleluya, y que no nos vas a dejar desamparados, no nos vas a dejar avergonzados. Oh, aleluya, bendice tu iglesia, Dios. Oh, glorifícate, Padre, como decía el profeta Bakú. Oh, Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer en la ira. Acuérdate también de la misericordia. Oh, Dios, quizás te hemos ofendido. Quizás hemos hecho cosas que no han sido agradables a ti. Te ruego en esta hora, perdona nuestras iniquidades, borra todas nuestras iniquidades, oh Dios. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre, aleluya, para caminar en rectitud delante de ti, en hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Oh, aleluya, Espíritu Santo, ministra cada vida en esta hora, cada corazón. Oh, Dios mío, esta persona, esta mujer, este hombre que está ahí, oh, Dios amado, quebrantado, sintiéndose, oh, Dios, que no sabe qué va a hacer. Oh, Dios amado, llega tú ahí con ese amor perfecto, con ese amor divino, a fortalecerle, aleluya, a restaurarle. Oh Dios amado, aumenta su fuerza como la del búfalo. Oh aleluya, te adoramos, muchas gracias. Te adoramos, aleluya, bendito y alabado seas por siempre. Quédate con cada uno de mis hermanos, oh Dios amado, en esta hora te lo ruego. Muchas gracias, oh Dios, aleluya, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, te amo. Muchas gracias, amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga y muchas gracias por habernos acompañado. Y les invito que aprovechen ahí en sus hogares a continuar levantando esos altares familiares para nuestro Dios, honrando su nombre. Y recuerden, tenemos promesas maravillosas de parte de nuestro Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por habernos acompañado y que el Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos a la próxima.